recibir su palabra diciendo: cuán glorioso es el cambio operado en mi ser. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser. Quiero dar saludo en primer lugar a mi hermana que estuvieron cuidando a mi esposa, bendiciéndola en su hogar mientras estuvimos en el sur. Y damos las gracias por la hermana y damos las gracias porque ustedes saben que hasta este tiempo estamos solos y mi hija mayor, la que es profesora, ella está trabajando en el Quisco. Así que mi vieja queda sola. Así que las hermanas que fueron y los hermanos que estuvieron orando en la semana que estuve en el sur, les doy las gracias porque yo siempre me olvido, mi hermano. Y espero que sea una gran bendición. ¿Cuánto estás contento por eso? Amén. Damos gracias a Dios también porque yo siempre he tenido una pregunta en mi corazón y esta mañana Dios la está contestando porque está nuestra hermana Jita aquí, mi hermano. Póngase de pie para que la hermana la conozca. Mi hermana Jita.
de Isla de Pascua. Y esperamos que mañana voy a partir con nuestro hermano Eleazar Osorio, Eleazar Alarcón, perdón, de Penco, y su esposa. Voy a ir a Copiapó, Caldera y Serena, y espero que Dios me ayude. Y la ofrenda que ustedes han hecho, más una ayuda más estaremos llevando para, primeramente, para nuestra hermana Frecia Ávila, que ahí en Paipote ella perdió todo, mi hermano. Amén. Y su casa quedó con un metro de lodo. Y ella es una viuda en la cual tengo muy lindo recuerdo en el tiempo que estuve trabajando en Copiapó. Estaba cerca de ella, pasaba mucho ahí a comer y también a veces a dormir. Así que sabemos que todavía hay mucha gente que no la han encontrado. Hay mucha gente que está debajo del lodo y nosotros tenemos que pensar que, me decía un varón, no es tanto que venga un aluvión, el problema es después del aluvión. Vienen los desastres, vienen las enfermedades, vienen los problemas, una N cantidad de cosas, y que ojalá Dios nos ayude a nosotros. Por ejemplo, en la cordillera de Tolhuaca se quemaron 2.700 hectáreas de puro árbol nativo, y allá hay hermanos cerca que están creyendo la palabra en plena cordillera, y allá estuvo el hermano Eleazar, y entonces el hermano le decía, el problema no es que se incendie, el problema está después del incendio, vienen los problemas, porque viene la lluvia, se llevan toda la ceniza hacia abajo y toda la ceniza va a los ríos, mata a peces, va al mar, se lleva la semilla, así que causa más desastre después del incendio. Así que ojalá Dios nos ayude, Dios nos dé gracia para los hermanos que están en distintos lugares, de saber que están pasando por batallas, por problemas, y de saber que Dios es el único que puede guiar. Ahí en Tolhuaca y en el valle de Nahuel Buta hay hermanos que nuestro hermano lo va a ver, y ellos se han mantenido creyendo las promesas de su palabra y han sido bautizados en este nombre, por lo cual nosotros nos debemos sentirnos muy gratos, debemos sentirnos agradecidos que en plena cordillera hay hermanos. Saben que Chile es un país muy desmembrado, de muchos cañones, mi hermano, y donde estuvimos nosotros en Puquiñe, es un lugar que está camino hacia Panguipulli, luego se desvía hacia arriba y entre los cerros, ahí en ese lugar hay tres familias que están creyendo la palabra. ¿Cómo nosotros nos darle gracias al Dios de la gloria? Que lugares que son inalcanzables, pero sabemos que Dios los va a alcanzar. Sabemos que ningún hijo de Dios se va a perder, porque Dios es real, mi hermano. Dios sabe dónde los colocó, mi hermano. Nosotros no lo sabemos, pero Dios lo sabe. Pero nuestro hermano Nahuel Pan, que está más cerca del Anco, él sintió de ir a testificarle, así que él fue el mensajero para ese lugar, y luego nuestro hermano Mier ha estado predicando en ese lugar, y ahora Dios me permitió estar con nuestro hermano David Busto, nuestro hermano Martín Gutiérrez, y con la hermanita, no recuerdo el nombre, todavía no le sé el nombre, hermano. Tres hermanas más
Así que ya estuvieron testificando, los hermanos estuvieron testificando. Y le damos las gracias, mi hermano, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Lo más sorprendente para todos ellos fue que hacían 3 meses que no llovía. Mire cómo Dios abre camino, mi hermano. Cuando nosotros llegamos el martes de amanecía a Lanco y lo acostamos, mi hermano, luego empezó a sentirse goterones de lluvia, más fuerte, más fuerte, más fuerte, y luego se largó la lluvia. Se largó todo ese día miércoles, todo el día jueves, así que cuando llegamos allá me decía, mire, mire, hermano, los campos estaban amarillos de la sequedad que teníamos, los animalitos y todo. Pero hoy día damos gracias a Dios porque Dios ha provisto agüita. Amén. Amén. Así que quizás nosotros no podamos apreciar tanto el agua, pero para ellos es vida. Para ellos es más que vida, porque saben que Dios está ahí, mi hermano. Y mi hermano mandaron muchos saludos, los hermanos de como dije recién, Vicuña, no me acuerdo, ¿no? Los hermanos de Lanco, los hermanos de Reumén, los hermanos de Valdivia, los hermanos de Puerto Montt, los hermanos de Penco, de Yungay también andaba un hermanito, me acordé que mi hermano tiene una hija ahí casada con un hermano, parece. Otro hermanito de Chillán también, y se acordaba de un tiempo atrás, de años atrás que estuve predicando, y dijo, cuando yo oí esa predicación la coloqué por obra y todo me ha ido bien. Amén. Así que uno no se acuerda, pero ellos están al pie del cañón, mi hermano. Así que le damos las gracias a todos ustedes por estar orando por esas reuniones, que fueron de grande bendición. Sabemos, mi hermano, que para ellos reunirse, mi hermano, es más complicado, pero logramos reunirnos esta vez quizás 120 hermanos, que fue un número grande, un número bueno. La otra vez nos reunimos 65 más niños, y ahora 120. Y había una vaquilla comprada y sobró carne, mi hermano. Así que le damos la gracia, le damos la honra, le damos la gloria, le damos la alabanza, porque Dios está en todas las cosas. Y hay algo que me sorprendió, mi hermano, escuchar cantar a los jóvenes. Como cantan aquí, no cantan ni un 30% como cantaban afuera. No sé si ustedes lo miran feo o qué sucede, o están colándolo, ¿no? O tienen miedo, no sé, algo sucede aquí. Lo vamos a ir a cantar esta mañana, mi hermano. Pueden pasar, mi hermano, y que ojalá se pueda desprender, así como lo escuché testificar en Lanco, así como lo escuché testificar en el campo de Panguipulli, y así también como lo escuché cantar en Reumén, que ojalá ahora canten mejor. Amén. ¿Cuánto dicen amén esta mañana? Amén. Hay pocos jóvenes. Amén. Lleva así uno. Gloria a Dios. Y esperamos que Dios sea grandemente bendiciéndole, como yo le contaba, que en Reumén, mi hermano, se me va el nombre. Ah, que está ahí en los micrófonos. David, siempre le digo Marcelo y es David.
mi hermano David testificó allá en el sur cómo Dios lo libró de la muerte y fue una gran bendición. Y nuestra hermana Daniela también estuvo testificando cómo Dios le bendijo a mi hermano. Y vamos a decirle a mi hermano que testifique cómo vio la reunión él, hermano. Un micrófono para el hermano. Testifique, por lo menos, cómo. Hermanos, Señor le bendiga a todos. Realmente fue un tiempo muy grato el estar allá con los hermanos. Fue de mucha bendición para cada uno de nosotros. El hermano Raúl, el pastor allá, estaba contentísimo, estaba muy feliz de poder escuchar testimonio de hermano David, de hermana Daniela. Y cada uno de los jóvenes que estaban allá, yo creo que fue gran bendición para ellos, porque pudieron ver la vida de estos jovencitos y ellos se sintieron muy contentos, con mucha energía. Estaban muy, muy felices de poder ver a este grupito caminando y creo que fuimos de gran aliento para ellos. Y no es nada que nosotros podamos decir, es solamente la gracia del Señor en nuestras vidas. Y bueno, yo estaba un poco triste porque siempre que viajamos me encanta poder quedarme en un lugar y poder disfrutar, ojalá todo el día, del bosque o del lago. Y en esta oportunidad estábamos viajando rápidamente de un lugar a otro porque había poco tiempo. Pero creo que fue mucha bendición poder estar en los cultos que haberse quedado todo el día en el lago o en el bosque. Y creo que Dios obró en cada uno de nosotros y en los hermanos allá. Fue una experiencia muy linda, cada día, cada culto. Y eso, Dios les bendiga. Con las manos.
¿Estamos contentos, mi hermano? ¿Quién nos puede decir que somos un milagro? No es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Estamos aquí no porque usted quiere estar, mi hermano. Estamos aquí porque Él nos predestinó. Amén. Y si Él nos predestinó, Él sacará todo lo que está de mano. Amén. El hermano Moisés Barrera de Valdivia manda saludos desde Valdivia y pide la oración por la hermana Juanita, que está hospitalizada, y por la hermana Merita, que fue operada de cáncer y da testimonio que Dios la sanó. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, mi hermano, y vamos a abrir Apocalipsis 10 para continuar con el mensaje del día viernes, si Dios lo permite. Apocalipsis 10 y Mateo 19. Apocalipsis capítulo 10 dice, verso 1: Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Y cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escriba. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Amén. Amén. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a su siervo, los profetas. Mateo 19, 11. Mateo 19, 11. Entonces Él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino a aquellos
Señor, te damos las gracias. Te amamos, te bendecimos esta mañana. Porque sabemos que cada mañana que venimos a tu encuentro, tú siempre nos estás esperando. Y permite, Señor, que cada hermano y cada hermana haya venido orando, clamando, deseando que tú vengas a la escena y deseando que tú le hables, Señor. Y por lo más grande que venimos, Señor, es que tú avives lo que ya hemos recibido. Sabemos que solamente tú eres el único que puede avivarnos. Y esa es tu palabra, Padre. Señor, te damos las gracias. Y ahora sentarnos reunidos, sentados en lugares celestiales, permite que cada hermano, que cada hermana, podamos decir esta mañana, gracias. Dios nos ha hablado. Dios nos ha corregido. Dios nos ha enseñado. Y a ti te daremos toda la gloria, toda la honra, en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Y me olvidé de saludar a dos hermanos que vi en reunión. Primero, veía una sombra ya en mi pantalla y no se le veía bien la cara al hermano Eladio. Pero aquí le veo mejor. Mi hermano Eladio, el Monacid, que lo vemos esta tarde. Y estamos contentos de ver que hermanos que estaban afuera, Dios los está restaurando. Mi hermano, en su tiempo, cuando vivía aquí en Sabro Gutiérrez, Dios le dio un lugar para ir a vivir, a Colina, cerca de Esmeralda, pero es un lugar muy difícil. Y bueno, vemos que está vivo todavía. Gloria a Dios, gracias. Amén. Y damos gracias a Dios porque Dios es el que nos cuida. Amén. Y también damos gracias esta tarde por ver aquí a mi hermano Miguel Mateluna. Gloria a Dios. Y ver a Ricito de Oro, como yo decía cuando era niña. Gracias, Padre. Y esperamos que Dios le sea bendiciéndole. Y Dios le sea guardándole. Amén. Y cada hermano y cada hermana que está oyéndonos a través de internet, esté enfermo o esté sano, Dios es el gran sanador. Amén. Tenemos que creer que Él ya nos sanó. Amén. ¿Cuándo nos sanó? 2000 años atrás. Amén. Ahora todo lo que yo tengo que creer es que ya estoy sano. Lo que tú crees, eso te va a suceder. Si tú eres negativo y dices, no, Dios no me va a sanar, eso es lo que te va a suceder. Amén. Dios actúa de acuerdo a la confesión que hacemos. Puede que estés muy enfermo y salgas para afuera, gracias Señor, Dios me sanó. Gloria a Dios. Pero si te estás tomando una aspirina, no importa. Pero Dios me sanó. El creyente nació para creer. La Escritura dice, no todos pueden recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Entonces, si Dios a mí, a ti, no mirando la condición que íbamos a vivir en esta tierra, Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, Él sabría cada acontecimiento que estaríamos aquí en esta tierra, de lo que íbamos a hacer y de lo que iba a suceder. Pero también sabría Dios que llegaría un momento y una hora que la palabra se encontraría con la palabra. Esa palabra, ese germen eterno que Él predestinó en ti y en mí. Y no importó la condición de la semilla donde viniéramos. Lo que yo estoy contento es que ahí Dios siempre me cuidó. Porque antes que te formase en el vientre te conocí.
y Dios tenía un compromiso de cuidarnos. Usted no puede mirar quién era su papá, usted no puede mirar quién era su mamá, no puede mirar la condición de ellos, usted tiene que mirar a Dios, mi hermano. Dios me cuidó. Ahora Dios permitió que a través de este padre, de esta madre, quizás fueron borrachos, quizás mi padre fue un mujeriego y engañó a muchas mujeres, eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver que ahí iba yo. Y hoy día estoy aquí. Entonces yo no encuentro escritura que un hijo o una hija le tenga mal a papá y mamá. No importa lo malo que hayan sido. Porque si ese creyente logra ver el que lo predestinó. Ese creyente logra ver quién lo escogió. Logra ver que tú no te escogiste tú mismo. Fue Dios quien te escogió. Fue Dios quien te predestinó. Por eso su siervo, cuando él testifica con tanta autoridad, él dice, de mi primer nacimiento no tengo nada de qué gloriarme. Nada. Vengo de un padre borracho. Vengo de una madre media india. Vengo de mi hermano o de mi familia que murieron con las botas puestas, fueron cuchilleros en el mensaje del poder de transformación. No tengo nada de qué gloriarme. No tengo ningún peregrí de familia. El único peregrí que tengo es que Él me escogió. Amén. ¿Por qué Dios permite que a un profeta, o a ese un pastor, o un predicador, Dios le permite venir de esa clase? Es para que no tenga nada que atrás de que agarrarse. Para que toda la confianza plena esté en Él, mi hermano. Y Él sabe que Dios lo escogió. Él sabe que Dios lo predestinó. Él sabe que fue Dios quien le permitió que no tomara licor. Él sabía que era Dios quien le permitió no engañar ni una mujer, ninguna niña. No me dijeron todo amén aquí. Quizás tú y yo fuimos engañadores, pervertidores. Fuimos quizás majaderos. Engañamos. Pero un profeta nos da testimonio que la niña engañó. Y él dijo, pueden acusarme. ¿Quién me puede acusar aquí en Jeffersonville, uno de estos lugares? No había nadie. ¿Cómo fue Jesús en su día? Dijo, ¿quién de ustedes me puede acusar de pecado? ¿O quién me puede redarguir de pecado? Dígame, ¿dónde fallé? Pero tú y yo fallamos. Tú y yo cometimos errores. Tú y yo fumamos. Tú y yo tomamos. Tú y yo engañamos. Tú y yo a algunos le metimos la cuchilla. Pero estamos aquí, mi hermano. Y estamos aquí dándole gracias. Porque sabemos esta mañana que vamos camino de regreso. De regreso al que nos escogió. Y aunque tengamos batallas, tengamos errores, hay algo que no podemos dejar de lado.
y es de adorarle a Él. Amén. Por eso que yo digo estas palabras, nosotros debemos ser pero muy agradecidos. Porque no tenemos nada de qué gloriarnos de aquí. Pero del día que Dios nos llamó, de ese día yo puedo gloriarme. Porque no me estoy gloriando de mí mismo, me estoy gloriando de lo que Dios ha hecho en mí, mi hermano. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Usted se puede gloriar, mi hermano, en Dios, de lo que Dios ha hecho en usted. Porque si no, dice el profeta, en su día yo habría sido un asesino. Cuando enfrentó a esos muchachos con el Winchester y dijo, ¿quién de ustedes quiere morir primero? Pum, pum. Y los chicos eran despavoridos. Pum, salió la primera, no explotó, mi hermano, salió el cartucho, pum. La otra. Él dice, Dios me cuidó. Que no fuera asesino. Ahora, ¿a cuántos aquí Dios los cuidó que no fueran asesinos? Tenía 16 años. Le pedí perdón a un muchacho un día que me pegó. Y ya de estos muchachos que se creen en la muerte para pelear, no entendió, mi hermano. Me hizo tirar la camisa, me rajó aquí, me corría la sangre, vine y lo tomé, mi hermano, ¡pum! Lo iba a soltar en la solera. Mire el espíritu asesino. La verdad, rey, misericordia. Y un muchacho que es médico de la aviación, o sea, del asunto de la armada, me toma por atrás, me dio el abrazo del oso, no me soltó. ¿Qué vas a hacer? Me dijo. Si no, yo lo hago, tira la cabeza en la solera. Mire cómo Dios nos cuidó. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? ¿Usted dirá que yo era de los trigos limpios? No, hermano. No se confíe mucho de mí. Confíe más de Dios, mi hermano. Ustedes no me han visto enojado como el hermano Juan Carlos me vio enojado un día y el hermano Alamiro. No me han visto enojado. Entonces, quiero decirle esta tarde, si estamos aquí, es por gracia. No es por nuestros méritos. Porque que hemos sido canallas nosotros. Y hemos sido malos. Pero gracias a Dios, Dios los cambió. Y Dios nos está cambiando. Oh, estamos contentos, mi hermano. El profeta tenía un testimonio vivo de saber que Dios permitió que él no cayera, que él no se enredara. Y él sabía, Dios me cuidó, si no yo habría sido un asesino. La gloria no es del hombre. La gloria no es de nosotros. La gloria toda es de Dios, mi hermano. Porque si hay alguien aquí esta tarde que podemos decirle gracias, Señor, somos nosotros. Porque sabemos de dónde Dios nos sacó, mi hermano. Amén. Y sabemos, mi hermano, a dónde Dios nos lleva. Y estamos aquí para darle gracias a Él. Para mostrarle que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Mi hermano, por eso yo digo, Dios, cada reunión que tengamos, debemos estar más agradecidos. Y lo que falta, venir creyéndose. Este es el día. Yo
no voy a reunión, Señor, pero eso que me está molestando, que este sea el día que Dios lo avive. Que Dios baje una unción especial y yo salga transformado. Y si no es así, Señor, para la próxima venir más de Dios. Pero yo sé que en cualquier momento tú lo vas a hacer. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? ¿Cuántos dicen amén esta tarde? ¿Cuántos estamos creyendo que Dios no miente? Los que mentimos somos nosotros. Pero Dios no miente. Dios es verdadero. Su siervo dijo, entrando, no voy a hacer la exposición que hice el viernes, si no me voy a alargar mucho. Su siervo dice, todos sabemos que estamos viviendo en un tiempo glorioso para la iglesia. Es glorioso para ti y para mí. La verdad, Rey, la pura verdad. ¿Por qué es glorioso? Porque tú sabes que tú no podías cambiar. Y ahora, sin hacer nada, tú vas viendo que vas cambiando. Yo sabía, mi hermano, aún caminando en la iglesia metodista, que mi cigarrillo nadie lo podía sacarlo. Pero entré por aquellas puertas y Dios lo sacó. Entrando al arca, Dios quitó el espíritu asesino del león. Ya no tuvo más deseo de matarme, hermano. Entró al arca. La palabra. Ahí venía con la señorita Leona. Y cuando entró al arca, quizás todos los demás tenían miedo, se arrinconaron. Y cuando lo vieron al señor León, oh, ¿cómo estás, mi hermano Madrid? Este león, este vetado que siempre lo mataba, mi hermano. El guepardo. Mire, el león pilla al guepardo, ¡pum! Lo liquida inmediatamente. Pero ahí en el arca, mi hermano. Óigale. Un león cambiado. Sí, Rey, amén, amén. Un león que Dios quitó el espíritu asesino. Un león ahí en el arca que Dios le quitó, mi hermano, el odio. No saben el odio que le daba al león cuando escuchaba en su perímetro y escuchaba un olor que no era su olor. Porque los perros, todos, les gusta marcar sus perímetros y lo marcan. ¡Ah! Esa es la verdad, Rey. ¿Cuántos dicen amén a esta hora? Pero Dios cambia. Si Dios cambió a los animales, ¿lo podrá cambiar a usted? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Si Dios sacó el orgullo del león, mi hermano, de ser el rey. Y ahora entra el arca. Hola, pues Guepardo, ¿cómo está? Y Guepardo está asustado. Pero el señor león, Dios lo había cambiado. Amén. Bendito su nombre, mi rey. La verdad, rey. Ni por más bravo que haya sido en el mundo, cuando entró al arca, Dios lo cambió. Ni por más bravo que tú hayas sido allá afuera, cuando tú entraste por las puertas y Dios te trajo la palabra, Dios te cambia. Por eso que nosotros podemos decir gracias, Señor, porque tú me estás cambiando. Aunque tienen algunas raíces, pero tú la vas a cambiar todas. Amén.
¿Cuántos creen que la va a cambiar? Y quizás dirá un hermano que se me da rayo. Pero Dios lo va a cambiarlo. O es el mal genio. Dios lo va a cambiarlo. O dirá mi esposa, es que este viejo es tan reidiota. No tengas problema, viejita, ya me ha cambiado. ¿Cuántas viejitas pueden decir eso, el marido aquí? Ay, este viejo. Podemos estar creyendo que Dios nos va cambiando. Este viejo es mano de guagua. Bendito tu nombre, rey. Mano de guagua. Que no abre la mano, pues no. Yo a mi esposa le doy la plata mensual y después nada más. Se acabó. Si llegan hermanos, sí. Pero si es de la casa, ella sabe. La acostumbré así de que comenzamos a tener los niños. Mire, si no hubiera acostumbrado así mi esposa. Con 6 niños alimentándonos, ¿a dónde estaría? Si ella no hubiera sido ecónoma, no hubiera guardado, no hubiera comprado. El marido tiene que también enseñar a la esposa. Amén. A que la esposa no sea una botarata. Amén. O que la esposa no compre pura ropa de marca. Para eso está Falabella Canasto. Está la feria. Pero algunos ricos, puro Falabella, puro jean, deme un nombre, Wrangler, Levi me regaló el hermano Jorge, un Levi ahora, este es un terno del hermano Jorge también, ¿no? A ver, los zapatos que me habían puesto son del hermano, me los regaló el hermano que está perdido en la isla de Pascua. Y ya se están haciendo tiras. No tengo nada más para predicar, mi hermano, y casar. Quiero que me entiendan ustedes en esta tarde. Amén, ayúdanos, mi Dios. Y nos cambien el mensaje, no se preocupen. Cuando Dios trajo al Señor León al arca, no los trajo para que se odiaran. No los trajo, no trajo para que el león odiara al guepardo. No trajo a la víbora para matar. Les cambió su hábito. Si eran carnívoros, en el arca no se mató. Tenían que comer pajita. Y Dios los tuvo ahí un año. Bendito es su nombre, rey. Entonces, yo me hago una pregunta a este día que estamos viviendo. ¿Por qué a veces en la iglesia nuestra, estoy hablando de la iglesia nuestra, no estoy hablando para afuera, en la iglesia nuestra hay algunos que no se pueden ni ver? Amén. Y va a llegar el día que lo voy a nombrarlo. Amén. Porque esta palabra viene para cambiarme. A mí no me cabe en esta cabeza ni en el corazón de cuando Dios llamó al león y lo lleva al arca y llega al guepardo, lleva al tigre, llega a todos los animales de una especie y lo otro de mejor especie, de siete para arriba. No me cabe duda que ese año que estuvieron dentro del arca
con una sola ventana arriba. Dios tuvo tanta armonía. Un año navegando, un año terrible, quizás para usted y para mí, pero para ellos glorioso. Y no me cabe a mí en la duda ahora, si Dios nos ha dado un mensaje tan glorioso, si Dios nos ha dado la palabra que es tan maravillosa, ¿cómo algunos aquí adentro llegan con cara amarga? Si Dios nos cambia, si del momento que entra el Señor León al arca, su carácter cambió. Ya del momento que Dios lo escogió, quizás está allá en los matorrales, porque no fue Noé a buscarlo, fue Dios que lo trajo. Y del momento que Dios lo trajo, ya cambió su actitud y ya venía caminando. Y quizás Noé estaba parado en la puerta y ve al león, uy, dale. Y ahí dice, adelante. Amén, mi Dios. Y dice, león. Oh. Ah. Y entra a su cuarto, mi hermano. Amén. Dios lo llamó. Amén. Entonces yo digo, ¿por qué muchos leones aquí viven enojados? Cuando la palabra los cambia. Cuando tú tienes que tener revelación en tu corazón que no, Dios no te ha llamado un hombre. Te llamó Dios. Yo no puedo entender cómo un hermano en este mensaje toma amargura. Si el Dios de la gloria ha entrado en su corazón, el Dios de la gloria ha sido el que lo llamó. El Dios de la gloria ha sido el que lo cogió y por ende, antes que entre la amargura, el enojo, ya viene una predestinación. No es la predestinación de un hombre, es la predestinación del Creador. Y yo no entiendo por qué ese hombre se enoja. Si el que lo predestinó, mi hermano, viene ahí adentro. Puede que no haya ni nacido de nuevo, pero el que lo predestinó viene con esa predestinación. Por eso nos damos cuenta que a muchos de nosotros que en el mundo quizás podíamos odiar a una persona un día o dos días y después lo dejamos. Sí, Señor, amén. Y seguíamos nuestro camino. Amén. Había algo que no nos permitía. Y luego la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo no puedo entender, mi hermano. Yo no lo puedo entender. Como un matrimonio, mi hermano, se enojan y de repente vuela el otro a una cama de los hijos o de las hijas y deja botado el matrimonio. Cuando está sentado aquí en esta reunión y dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y a veces el matrimonio, como decía el viernes, no me acuerdo cuándo fue, sin darse cuenta, está sembrando odio contra el hijo con esa actitud. Si yo me enojaba con mi esposa y me iba a dormir con Jorge, yo sin darme cuenta, a mi hijo Jorge le estaba sembrando odio contra su madre por mi actitud. A veces nosotros somos los que sembramos odio por nuestra actitud. Hay un Dios que nos puede cambiar. Hay un Dios que nos puede enderezar. Yo no entiendo cómo a veces
matrimonios que Dios le ha dado su dormitorio. Dios le ha dado su cuartito para ellos dos. ¿Cómo ellos abandonan el lugar que Dios les dio? Eso es verdad, rey, amén. Nada más que por el odio. Por la amargura. Por el enojo. Y a veces no nos damos ni cuenta que eso trae problemas aquí en la iglesia. Ese comportamiento de nuestro hogar, como dijo William Branham, que el aviamiento no comienza aquí. Dijo que comienza de nuestra casa. La reunión tuya y mía esta mañana no comenzó cuando tú llegaste. Dice el hermano Branham, el conducto comienza cuando salimos de la casa. Cuando salimos de la casa. Y si en la casa papá y mamá estuvieron peleando y llegan aquí como... ¡Ay! Esa amargura se encuentran con otros que vienen igual. Se comunican. Amén. Sin que ellos se den cuenta. Porque el diablo es muy astuto. Sí, Señor, amén. Se comunican con otros que tienen amargura. Con el otro. Y comienzan a hacer fuerza igual que los partidos comunistas. ¿Sabes lo que hacían los partidos? En mi tiempo, cuando yo pertenecía a varios de ellos, ponían uno allá, uno acá y otro acá, y comenzaban a hacer fuerza. Y rompían las masas. Y eran tres. Porque les gusta hablar ellos. Así es, mi rey. Venga para acá, hermano Jorge. Venga, venga. Venga, venga, si nadie tiene nada, hermano. Y empieza. Ellos con ese espíritu empiezan a hablar. Y ellos quedan ahí tranquilitos y mandan. Y otro, es el modo de trabajar que ellos tienen. ¿Cierto? Los vi trabajar en el centro de alumnos. Los vi trabajar en los comités en Ancahuazú, Salomón Colbalán. Todos los comités que puedo decirles que estuve. Y siempre trabajan iguales. Y yo no sabía que Dios me iba a llamar a este mensaje, para también para ver comunista que dentro de este mensaje. Trabajan exactamente igual que allá. El mismo espíritu. ¿Qué está diciendo hermano Flores? Yo estoy diciendo la verdad, mi hermano. Sí, mi rey, amén. Porque esa persona, como yo, como usted, le gusta que todos lo sepan y él esconderse. Es igual que un problema de familia. Así es, mi rey. El problema lo tiene con su esposa, pero lo comenta con todo. Porque no tiene temple para guardarlo. Entonces su siervo dijo a él: todos sabemos que estamos viviendo en un tiempo glorioso para la iglesia. Amén. Pero es un tiempo muy horrible, la verdad, rey, para el incrédulo. Porque esta novia va a llegar a tener discernimiento. Amén. De saber el espíritu que está. Eso es. Los
dice el hermano Branja, ella tendrá, ella va a llegar a tener la revelación de los dos espíritus trabajando dentro de la estructura. Y ella al conversar va a saber qué espíritu tendrá esa persona. Seguro, Padre. Será un tiempo glorioso para mí, para ti. Pero también será un tiempo muy horrible para el incrédulo. Oh, mi Dios, clemencia, piedad, misericordia, Padre. Bendito eres, oh Rey. Pero un tiempo muy horrible para el incrédulo. Y estamos viviendo en uno de los tiempos más peligrosos de todos. Es el día que se están descubriendo todos los militares y así. En este momento no son los militares, son los políticos. Descubriendo todas las trampas que hacen. Para que la gente llegue a darse cuenta, sí, señor, eso es, padre, que lo que están hablando no hay vida. Ahí está, Dios mío, ahí está, ahí está, ahí está. Gloria a Dios. Bendito es tu nombre. A medida que va avanzando nuestro tiempo glorioso, sí, se va a ir descubriendo más. Amén. Y se va a ir viendo más. Amén. Correcto, lo que está sucediendo en la otra persona. Amén. Porque este es el día que nadie se puede engañar. Amén. Este es el día que nadie se puede esconder. Amén. Oh, bendito es su nombre, Rey. Estuvimos solamente en este párrafo el viernes. Y si hoy día estamos en este mismo párrafo, gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Gracias, Dios mío. Todos sabemos que estamos viviendo en un tiempo glorioso para la iglesia, pero un tiempo muy horrible para el incrédulo. Cuanto más tú y yo sabemos que va a ser un tiempo horrible, porque sabemos lo que viene para ellos. Sabemos que viene una tribulación que no la ha habido ni la habrá. Sabemos que viene un Elías y viene un Moisés y traen todas las plagas. Y sabemos nosotros que aunque ellos quieran matarse, no van a morir, porque Dios le ha dado 3 años y medio de tribulación. Sabemos que viene un tiempo terrible, pero un tiempo glorioso para el creyente. Es un tiempo terrible, mi hermano. Doloroso. Para el mentiroso. Para el chismoso. Para el pendenciero. Es un tiempo terrible. Como dice su siervo, pasarán muchos creyentes a la gran tribulación salvos. Y dice más. Y en la tribulación Dios los va a quemarlo para salvar lo que está dentro de él. Bendita tu palabra, Rey. Muchos creyentes entrarán salvos a la gran tribulación porque no creyeron el mensaje de la hora. Por eso dice, no todo pueden recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Y dígame que no hay predestinación ahí. Amén. Dígame amén esta mañana. Amén. Amén. Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y quiero decirle esta mañana, aquí no se va a escapar nadie.
ni pastor ni iglesia. La palabra es para todos iguales. Es verdad, Dios tiene un orden, pero la palabra es para todos. Como dijo el profeta, es de pared a pared. Oh, misericordia, Dios mío, clemencia, misericordia, Padre. Amén. Amén, ayúdenos, Señor. Porque tú me puedes, ah, yo te estoy predicando, o yo estoy al frente. Oh, no tiene nada que ver eso. La verdad, Rey. La palabra es para todos iguales. Amén. Aquí no se escapa nadie. La verdad, Padre. Si ustedes leen este mensaje bien cuidado en su casa, señores, se les pasó este mensaje todo hace poquito día atrás. A todos se les pasó. Es que no lo tiene. ¿Quién no lo tiene aquí? Eso demuestra que no vino cuando se regaló. Amén. Perdón, hermano. Hermano, ve que sale pilla igual. No se me enoje. Ahí vienen, miren. Gracias, Padre. Ay, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Claro, eso demuestra que los hermanos ese día no vinieron. Amén. Levanten la mano los hermanos que no lo tienen. Uy, alto. Andan veraneando. Ahí estamos. Ahí estamos. Amén. Que estuvo bueno el veraneo, ¿no es cierto, hermano? Bueno, yo todavía no salgo veraneo. Vamos a esperar por los hermanos. Gloria a Dios. Como dice la Escritura, esperados los unos a los otros. Habían alto, hermano. Y sigue levantando la mano, mira. Hasta el hermano Flores. Oh, bendito eres, oh Rey. Estoy hablando del hermano Flores Mateluna, hermano. O sea, Flores, no Mateluna, sino Flores Gatica. Podemos decir que practica y no se congrega. Gatica. Predica y no practica. Levante las manos todos los veraneantes. Aquí al frente, hermano. Hermano, si no quedan en la oficina, están arriba el resto, hermano. Allá vienen más. Aquí adelante faltan, hermano. Adelante, aquí. Aquí está San Felipe, hermano. Los Andes, perdón. Ahí está, hermano. Porque no creo que lo hayan regalado. No es para regalarlo, es para que usted lo lea. Mediten. Se da cuenta que Dios es misericordioso. Amén. Amén. Gracias, Padre. Dios tiene el alimento que todos necesitamos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Entonces, abran ahí ustedes la página 10. Página 10, párrafo 66.
sabemos. Ahora entramos a predicar o a leer el mensaje. Todos sabemos que estamos viviendo en un tiempo glorioso para la iglesia, pero un tiempo muy horrible para el incrédulo. Y estamos viviendo en uno de los tiempos más peligrosos de todos, de todos los que haya habido, desde que el mundo comenzó, mi hermano. Mire, ningún profeta, ningún apóstol, nunca, en ningún tiempo, vivió en un tiempo como en el que nosotros vivimos ahora. Este es el fin. ¿Cuánto lo creen? Este es el fin. No importa que esto está predicado el 62. Y estamos en este año, en el 2015. No importa que hayan pasado 50 años. 50 años para Dios pueden ser 40 minutos. Porque 35 años dijo que era como media hora. Así que en el tiempo de Dios no es nada. Pero para usted y para mí es alto. Y en este tiempo que se ha alejado el hombre aquí en la tierra, el hombre aquí en la tierra ha ido dejando de lado el mensaje para tomar sus propias interpretaciones. Y se dan cuenta que Dios no tranza. ¿Quién podía cambiar lo que predicó Pablo? ¿Quién podía cambiar lo que predicó Pedro? Si fue Dios en ellos. Como dije el viernes, para hacer un hincapié aquí en esta mañana. Si hay un profeta mayor que el profeta mayor, el que levanta para la edad. Dios dijo, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a su siervo, a muchos, a su siervo, los profetas. Sino que los días de la voz, uno, cuando él, uno, comienza a tocar la trompeta. El misterio. Era un misterio. Era uno el secreto. Pero ya se ha revelado en muchos profetas. Y si Dios levanta un profeta mayor y levanta un ministerio quíntuple, y en el ministerio quíntuple hay pastores, hay evangelistas, maestros, hay profetas. Nunca este profeta del ministerio quíntuple va a ser mayor que el profeta mayor. Este tendrá que sujetarse al profeta mayor. El pastor tendrá que sujetarse al profeta mayor. El maestro tendrá que sujetarse al profeta mayor. Nunca se va a creer que él está diciendo algo. Tendrá que sujetarse. Porque cuando él está diciéndole, yo me doy cuenta al tiro quién era el hombre. Y por eso que muchos están siendo descubiertos. Porque están dejando de lado al profeta mayor. Y el profeta mayor. Misericordia, Padre. Bendito eres. Estoy mojado. No se preocupe. El profeta mayor siempre es Dios. Léanse usted este mensaje.
Léanlo con cuidado. Amén. Ayúdenos, mi Dios. Y el profeta, ¿cómo da testimonio cuando comenzó esto y esto? Para que la gente se dé cuenta que no es él. Amén. Bendito era el rey. Es Dios en él. Amén. Gloria a Dios. Dice, ningún profeta, ningún apóstol, nunca, en ningún tiempo, vivió en un tiempo como el que nosotros vivimos ahora. Este es el fin. Por eso el hermano Jorge dijo, nosotros no sabíamos en aquel día, no sabemos si el profeta estaba en esta dimensión o estaba en la otra. Está escrito en los cielos. Está escrito sobre la faz de la tierra. Amén. Está escrito en todo periódico. Amén. Este es el fin. Amén. Sí, amén. Como Dios dijo allá en Génesis capítulo 6. Estoy hastiado de haber hecho al hombre. Porque el hombre ciertamente él es carne. Pero se corrompió. Pero dijo, más su día serán 120 años. Le dio un tiempo, le decretó un tiempo. Y luego Génesis, 6:8 dice, y halló gracia en los ojos de Noé. Oh, que me gusta eso. Cuando Dios le coloca al fin a esa generación, luego había un creyente. Es como decir nosotros aquí en esta mañana, estamos en esto es el fin. No, no hay que claudicar, es el fin. Porque el ángel que bajó la constelación con los seis ángeles, él fue el que decretó el tiempo, no será más. No había nueve, habían ocho. Y subió uno terrenal de aquí de la tierra para que cumpliera el séptimo, para que terminara la Odisea. Y este ángel muy robusto, dice el profeta en el mensaje que Cristo emitió, Dios revelado, véalo usted ahí a su derecha, viene bajando con su sala y trae aquí adelante el librito. Y ese librito se lo entregó al ángel terrenal. Al ángel terrenal llamado William Barrion Branham. Ese librito. Gloria a Dios, aleluya. Mira, le he colocado fin a esta generación. Le he colocado fin a este mundo. Pero ahí en ese librito va el nombre. Ahí en ese librito, quiero decirte, van los últimos nombres que yo he escogido, que yo los tenía predestinados, que yo los tenía elegidos. Y ellos van a despertarme, hermano. Te quiero decir que para ti va a ser dulce esto que te estoy hablando a la boca, pero va a ser amargo. Pero ahora es necesario que vaya a toda nación, a todo pueblo, a toda lengua. No descanses para nada. Si hasta el día de hoy, hasta el 63, me tenías elegido Jeffersonville para predicar todos los mensajes, ahora no te preocupes, donde quiera que vaya. Porque tienes que despertar. Lo último no es. Oh, amén. Porque esta generación va a juicio, ya le di 120 años. ¿Y cuánto tiempo Dios nos dará a nosotros? Por eso
dice el mensaje de los seis propósitos del ángel Gabriel a Daniel. Dice, somos la generación de la nube. Dice el otro mensaje, dice, somos los que vamos a bajar con él a la tierra. Amén. Y él va a ungir al santo de los santos. Amén. Somos las nuevas Jerusalén, dice. Amén. ¿Quiénes son? ¡Nosotros! No es que en Israel va a haber una nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén, dice, somos nosotros. Pero hermano Branham, pero ¿cómo puede decir que en el cielo hay caballo? Amén. Bueno, le quiere decir que él bajó un caballo blanco. Amén. Y todos los santos bajaron un caballo blanco. Amén. Yo voy a bajar en caballo blanco. Escrito está, Padre. Tu palabra es verdad. Amén. Ya nos quedó grande el poncho. Ahora ojalá que se acomode. Amén, Señor Jesucristo. ¿Cree usted que la nueva Jerusalén? Sí. Amén. Somos la nueva Jerusalén. La que va a bajar. Sí, después de la tribulación. Vamos allá y volvimos. Y en este librito venía mi nombre. Venía tu nombre. Lo cual tú tienes poder esta mañana para creer que Cristo venció por ti. Dios te ha dado todo el poder porque está ahí. En esa palabra semilla, Dios tiene todo. Todo. Yo no sabía lo que era. No sabía mi comportamiento. No sabía por qué trabajaba. No sabía por qué vivía. Por qué arrendaba. Pero cuando llegó esta palabra, cambiaron los hábitos. Dejamos de fumar, dejamos de tomar. Dejamos de bailar. Dejamos de pedir prestado. Porque hay muchos que piden prestado y no pagan. Dice que es peor que el infiel. Dios. Los hermanos que me den no se sientan mal, hermano. Pero si le llega, bueno. Bendita tu palabra, Rey. Oh, hay dos que me den aquí. Así que no se sientan mal. Amén. Mire que cuando yo le di a un hermano en la iglesia y estaba predicando y salía la palabra, oh, me sentía porque me iban a matar. Pero no se sientan mal. Amén. Amén. Dios, ahí en ese librito. Amén. Amén. Sí, Señor. Mire, toda tu redención. Bendito eres, Rey. Aleluya, en ese librito, esta mañana, amén, que Dios te vea metido dentro de ese libro. Amén, Rey. No hay diablo. Amén. Te quiero decir esta mañana, no hay diablo. Amén. Que te pueda vencer. Amén. Porque en ese librito, si venía tu nombre, amén, no hay diablo que te pueda meter odio aquí. Amén. Te sacará de ahí, mi hermano. En ese librito, dice el profeta, era un misterio, dice, era un misterio predestinado. Amén. Lo que significa que a ese librito Dios le dio un destino anticipado. Amén.
Así como allá en los días de Noé, él decretó juicio. Amén. Dijo, no contenderá para siempre mi espíritu. Amén. Más serán 120 años. Amén. Dios decretó. Amén. 120 años para esa generación. Y la terminaba. Pero a mí me gusta el verso 8. Dice, y halló gracia. Entró de él. Y yo creo que Dios halló gracia en usted. Amén. Tú puedes decir esta mañana, estoy lleno de problemas, lleno de deuda. Dios te va a sacar, mi hermano. Dios no puede dejarte así como estás, mi hermano. Si mi nombre venía escrito en ese librito, Dios no me puede dejar así, mi hermano. Yo tengo una prueba fuerte aquí en esta iglesia. Contra todo hermano que está dudando. Mi consuegro que está aquí, cuando lo conocí, tenía deuda y deuda, ¿no es cierto, hermano? Tres bancos más un prestamista de los que prestan con el 10%. Y es un robo. Ay, ay, ay. Me puse pesado. Porque aquí hay un prestamista. Dos. Ay, ay, ay. Amén. Y mire, después de conversar con mi hermano, me da vergüenza, hermano. Entra a la parte que a uno como hombre le da vergüenza. Pero tenía que dejar la palabra en primer lugar. Lo miraba, decía, ¿cómo va a reaccionar? Porque cuando uno ve que un hermano está caminando y ella comienza a perseverar y tiene tanta deuda, tanto problema, entonces hay un secreto. Sí, Señor. Amén. Y ese secreto para el creyente es vida. Entonces de repente le dije, hermano, ¿y usted diezma? No, me dijo. Entonces le dije yo, haga lo siguiente del día en adelante. Deje todas las deudas para y diémele primero a Dios. Amén. Primero Dios. Amén. Y él comenzó a diezmar primero a Dios. Juntaba un resto de plata y a donde el prestamista, la mitad, y le hacía tirar cheque. Y empezó a pagar el banco. Hoy día yo creo que ya no tiene deuda. Amén. ¿Dónde está el secreto? Primero. Amén, amén. ¿Y por qué estoy viviendo apretado? De ser alabado, de ser exaltado. Es que tú ganas $1,000,000. Y a Dios solamente le da 100, hermano. Ley. Igual que Moisés, Dios puso al pueblo bajo ley. Pero no miras tú más atrás. No miras atrás a los patriarcas, que ellos no estaban bajo la ley. Ellos estaban en gracia. Y no miras que Abraham, aún de lo despojo, diezmó. Y no miras tú a Jacob. Cuando los ángeles suyos bajaban y él se cruzó cuando no tenía nada. De todo lo que me dieres. Entonces a veces usted o yo como creyente, vivimos apretados porque nosotros lo apretamos. Amén.
es porque se mete un espíritu mezquino. Y nunca pasamos del 10, nos damos el 11 o el 12 para el creyente. Y el ministro vive apretado con una iglesia porque él tampoco le gusta a Dios más. Alabanza a ti, Padre, bendito eres Rey. Y un profeta nos enseñó que Leví diezmó en los lomos de Abraham. Abraham estaba diezmando por el leviciado. Mensaje para, parece que el Espíritu Santo para qué fue dado, dice el levita, debe diezmar. Entonces yo me encuentro así con iglesia apretada. Yo le digo, hermano, ¿cómo están tus diezmos? Porque le gusta predicar diezmo, pero no da. Sí, es tan rico predicar, pero también es que da. Amén, ayúdame mi Dios. Tú que predicas que no sea de robar y hurta. Amén, sí, mi Dios. ¿A quién le estaba enseñando eso Dios? ¿Al mundo? No. Le estaba enseñándole a su iglesia. A la iglesia que él estaba estableciendo en Roma. Tú que dices que no se adulterar y adultera. Amén, amén. Bendito, digno de ser alabado. Tú que te jactas que eres un creyente. Amén. Te jactas que eres judío. Amén. Pero no eres nada. Amén. Eres un pobre, miserable. Amén. Ciego. Amén. Y más encima estás desnudo. Bendito tu nombre, Rey. Un día una prima que tengo yo que es muy vanidosa me dijo, Jorge, ¿cómo estoy? Y yo la miro. Y un vestido transparente, se notaba todo su asunto. Ella se ve que está vestida. Pero ante Dios está desnuda. Amén. ¿Cuánta gente se viste, mi hermano, y andan desnudo? Amén. Oh, Dios lo ayude. Porque Dios dijo, unge tus ojos con colirio. Para que veas. Y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Años atrás, cuando yo era joven, vino a cantar Rafael, ahí al, no acuerdo qué asunto, y vino todo de blanco y sin ropa interior. Uy, usted mira, la mujer está vuelta loca. Quiero que me entienda usted esta tarde. Elvis Presley, cuando lo ven en sus conciertos, las mujeres sacando su asunto, tirándoselos para arriba. Amén. Trastornadas de mente. Amén. Porque no se dan cuenta que están ciegos. Amén. Pobres. Amén. Miserables. Amén. Desnudos. Amén. Pero Dios, amén, si tú estuviste allá, amén, Dios te sacó ahora. Fijó que pocos están contentos. Dios te sacó. Porque en ese librito, cuando el ángel fuerte decretó juicio, oh, ahí, en el corazón de Dios, mi hermano, que está decretando juicio, dice que halló gracia en los ojos de Noé. Y cuando Dios decreta juicio, en ese librito venía mi nombre. Amén. Oculto, que el diablo no te puede hacer nada. Amén. El diablo te hace algo cuando tú crees. Amén. Cuando tú aceptas. Amén. Cuando tú dudas. Amén.
Pero tú te paras. Aleluya. Le pones la palabra. ¡Aleluya! Y él inmediatamente retrocede. ¡Sí! ¿Por qué? Porque la Biblia dice: mayor es el que está en nosotros. Mayor. Este es el fin. Amén. ¿Lo cree? Amén. No hay más vuelta para este mundo. Dios decretó fin. Amén. Año 1963. Colocó fin. Año 33 y medio. Él colocó fin para Israel. De ahí pasaron 40 años más e Israel fue demolido. Dios cumple su palabra. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios decreta algo y no lo cambia a nadie. Porque es Dios. Dios decretó este da fin. Este no fue el hombre. Este no fue un profeta. Este fue Dios. Y a los 68 dice: un verdadero profeta de Dios siempre acudirá a las escrituras. Por lo tanto, él está absolutamente seguro ¿qué va a hacer de esa manera? El Antiguo Testamento, cuando los profetas decían algo, siempre había en algún lugar un profeta con la palabra. ¿Quién permanecía con la palabra? Él observaba a Dios en cuanto a las visiones. Y si su visión era contraria a la palabra, entonces su visión estaba errada. De esa manera, Dios le trae su palabra a su pueblo. ¿Me pueden escuchar bien allá muy atrás? Miren, ha sido un gran privilegio para mí el saber que este tabernáculo fue mi primera iglesia. Es una cosa gloriosa. Y nunca lo olvidaré, aunque yo y Jesús tarde y yo viviera centenares de años, yo recuerdo el día cuando coloqué la piedra angular allí en la esquina y la visión que él me dio aquella mañana de este tabernáculo, y todos ustedes lo recuerdan, está escrito en los libros y absolutamente se ha cumplido al pie de la letra. Ni una partecita de ella ha fallado. ¿Quién puede decir que no hay profeta hoy? Bendito eres vos, Rey, aleluya. Gloria a Dios. Bendito es su nombre, Rey. Oh, gracias, Padre. Solamente aquel que se está deslizando. Ay, ay, ay. Pele el ojo lo que le digo. Amén. Y miren, yo no creo que haya algo que él ha hablado todos estos años de mi vida, que yo haya hablado al pueblo, que no se haya cumplido. Y muchas personas han venido con sueños que él por su gracia me ha permitido interpretar para el pueblo. Y muchos han venido con sueños y con problemas que fue incapaz de interpretar. Pero yo no he tratado de introducirles a ustedes alguna artimaña que tenga todas las respuestas. Yo he tratado de ser honesto y decirle lo que es la verdad. Y solo se podía decir a ustedes a medida que él me lo decía a mí. Y a medida que venía a mí, luego
podía decírselo a ustedes. Nosotros tenemos que tener claro en esta edad. Dios nos mandó un profeta y no nos mintió. Y yo quiero advertirle, en este día en que estamos viviendo, hay muchos puntos suspensivos. No hablando en contra de la gente, pero cuando ustedes ven a una persona que tiene la respuesta para todo, eso es contrario a la palabra. Usted dice, pero tengo todo el mensaje. Sí, pero ¿te dijo Dios que le dijera ahí? Si Dios es mayor. Amén, amén. Le da respuesta con la Biblia. Pero ¿te dijo Dios que se lo dijera ahí? La verdad, rey, ahí está, padre. Mucho olvidamos que Dios es mayor. Y los hombres con una actitud correcta saben cuando es Dios, porque ellos saben darle lugar al don que trabaja. Y ellos se hacen a un lado. Puede que tenga la respuesta para un hermano, la sepa de esto, pero si Dios no me dice que la diga, es ahí el problema. A veces nosotros damos respuesta sin que Dios nos diga. Y yo no soy dueño, es Dios el dueño. Pero algunos se creen tan sabiundos que para todos tienen respuesta. Pero Dios te dijo que la dijera ahí. No, Señor, misericordia, Jesucristo. Ayúdenos, Padre. Perdónanos, Señor. Es Dios. Amén. Bendito eres, Rey. Yo puedo saber la respuesta. Pero si Dios no me dice que la diga, amén, no la vamos a decirla. Amén. Es por eso que los creyentes tienen que aprender a conocer quién está dentro. Amén. No aquí, acá. Aleluya. Oh, gloria al Rey. Eso es, Padre. Mire, Jesús dijo: gloria a tu nombre, Rey. Había muchos leprosos en los días de Elías o Eliseo, pero uno solo fue sanado. Amén. Pues si la palabra es para todos, pero sanó. Amén. ¿Cómo entiende eso? Porque la palabra de Dios fue solamente para uno, no para todos. En tantos años, los 80 o más años que vivió Elías o Eliseo, y solo un leproso fue sanado. Muchas viudas en los días de Eliseo o Elías, pero solo fue enviado a una. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y nos damos cuenta de que hay muchas cosas que Dios hace y que Él no lo revela a su siervo. Amén. Amén. Sí, mi Dios. Amén, amén. Ningún siervo es mayor que su Señor. Amén. Aunque tenemos toda la palabra. Aleluya, gloria a Dios. Pero aquí el mayor. Amén. Es Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No es llegar y responder. La verdad, Rey. Es esperar. Amén. ¿Qué es lo que Él va a decir? Amén. Cuando usted dé una respuesta, esté seguro que sea Dios que le diga que lo dé. No venga de sus labios, no venga de su conocimiento, porque puede estar fallando. Aun diciendo una verdad puede estar fallando. Este negocio no es mío, este negocio es de Dios, mi hermano. Bendito tu nombre, Padre. Oh, gloria a Dios.
dijo Dios, no compartirá su gloria con nadie. Amén. Él es Dios. Amén. Eso es lo que nos venía hablando el hermano Jorge. Tengan cuidado. Algo está sucediendo. Mucha gente está dejando este mensaje de lado. Está tomando sus propias interpretaciones. Ya mucha gente está diciendo, ya han pasado más de 50 años y ya esto ya es pasado, yo puedo profetizar, yo puedo... No, mi hermano. Bendito sea el nombre, Rey, aleluya. No es la palabra de Dios, es una. Amén. Nunca Miquías se consideró más grande que Elías. Amén, mi Dios. Y aunque le mandaron 400, ¿cuánto dijo? 400 profetas. Y dijeron, ¿cómo Miquías de profetizarle al rey acá? Él dijo, no. Bendito es su nombre, rey. Yo voy a esperar qué es lo que me va a decir. Amén. Yo sé lo que profetizó Elías, pero ahora espera, ¿qué es lo que él me va a decir? Amén. La verdad, rey, la pura verdad. Y ni un profeta va a colocar bendición donde el otro ya maldijo. Y Elías había maldecido acá. Lo había maldecido por Pollerú. Para que me entiendan bien ustedes. Por Pollerú. Porque él se quejó con su esposa. Oh, me gustaría tener la villa de Nabor. Y esto y esto. Oh. Dios. Y como Jezabel era rápida, esperó que durmiera, redactó el asunto, tomó su anillo, lo firmó y los mandó a matar y sacar. Cuando despertó, mira a mi siervo, la viña que tú querías, ahí está, tuya. Como muchos hombres hoy día, yo digo que son cobardes. Ya no digo más. No sé si está mal. Y Dios maldijo a Elías porque él sabía lo que estaba haciendo. Amén. Y maldijo a Jezabel. Y cuando Miqueas vino y profetizó, él no podía bendecir lo que ya estaba maldito por Dios. Y en esta edad, Elías dijo, y ahí en la Casa Blanca. Amén. Sí, Señor, amén. ¿Ah? Amén. Está acá y es amén. Amén. Sí, es verdad. Amén. Y quiero que me entiendan. Todos vimos en nuestro tiempo cómo fue muerto Kennedy. Amén. Una bala desconocida. ¡Pum! Acá, una flecha. Jezabel, nuestro hermano Cap, predicó en Lima, los perros comiéndose a Jezabel. Los perros que ella misma alimentó, fueron los mismos perros que se la comieron. Los mismos demonios que tú alimentas, mi hermano, te van a comer. Y yo decía, Señor, yo sacaba cuenta. ¿Cómo va a morir Jacqueline? Porque si acá, presidente, alguien lo mató, ¿no sabes quién lo mató? Y murió en un carro. Murió por desconocido. Ahora, ¿cómo va a morir Jacqueline? Está Jezabel. Estaba pendiente, mi hermano. Y cuando un día escucho que perros se la están comiendo.
a Jacqueline, el cáncer se la comió. Y el Salmo 22 dice, perro me rodea. Hablando de demonio, hablando de gente. Perros se la están comiendo. Amén. Y murió. Dios cumpliendo profecía. No como tú puedes pensar. Pero aquí es espiritual. Allá fue natural. Pero aquí fue espiritual. Allá perros naturales se comieron a Jezabel. Aquí fue perros espirituales. Ve la Biblia antigua y dice, perro me rodea. Cuando el Señor está siendo crucificado, perros se están riendo de él. Demonio. Oh, bendito Dios, misericordia. Amén. Lo cual significa que puede haber un perro, un demonio. La verdad, rey. Que no te deja. Avanzar. No te dejas crecer. Tienes que descubrir. Por eso. Bendito eres, oh rey, aleluya. En el año. En el año 72, esa nube, en el mes de noviembre del 72, bajó a mi hogar y bajó para mostrarme que este mensaje no es de un hombre. Este mensaje es verdadero. Sus ojos, su cara, todo, mi hermano. Mi cuerpo se cerró, se apretó, mi hermano. Pero Dios bajó. Bendito era el rey. Y mostró. A medida que después comencé a leer más seguido y a hacer, bien, dame cuenta, era Dios mismo. ¿Quién podrá irse contra esto? Tiene que ser alguien del otro lado. Tiene que ser alguien de la simiente opuesta. Porque uno de la simiente verdadera va a concordar. Alguien de la simiente verdadera va a amar. Lo que está escrito aquí adentro. Por eso dije, dice, Dios no compartirá su gloria con nadie. Él es Dios. Y cuando un siervo llega al punto de tomar el lugar de Dios, entonces Dios le quita su vida y lo aparta a algún otro lugar o algo así. Debemos recordar esto. Por eso casi la mayoría de los hermanos que del 73 hasta hoy día han ido tomando el lugar de Dios, han ido muriendo. Amén. O diciéndose ser el apóstol, o diciéndose ser esto, han ido muriendo. Nadie puede tomar el lugar de Dios. Dios va a cumplir su palabra. Dios retiró a Jesús porque tenía que retirarlo, porque tenía que mandar la tercera parte. ¿Quién lo tenía que enviar a la tierra? El Espíritu Santo. Mientras que él estuviera, no podía venir, pero retirándolo quedaba la porción. Y Dios retiró tempranamente a su siervo en esta edad. Porque ya
Muchos lo están creyendo que era Mesías. Y él dijo: Dios nunca ha puesto su nombre sobre mí, porque él nació bajo sexo. Pero hay uno solo que nació con sexo, y ese fue Jesucristo. Y ese fue Adán. Pero Adán cayó, pero este no cayó. El postre de Adán no cayó, mi hermano. Otro dice: no, la iglesia está edificada sobre Pedro. Dice el profeta: ¿cómo Dios va a edificar la iglesia sobre un hombre nacido sobre sexo? La verdad, rey, misericordia, Dios mío. No puede ser. Amén, mi Dios. Bendito su nombre. Su iglesia está edificada sobre el Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Dios mío. Me queda una hora. Hoy día no hay almuerzo, ¿no? Miren, en estas visiones e interpretaciones, yo no puedo decir la interpretación de un sueño hasta que yo vea exactamente por visión que era el sueño. Y muchos de ustedes saben que me han contado un sueño y ni siquiera me lo contaban todo. Y cuando yo veía el sueño venir a mí, yo me volví y le decía a ustedes que había mucho de él que no me habían contado. Amén, amén. Entre paréntesis, si algún hermano quiere retirarse, está libre, hermano. Soy yo el que tengo deseo de seguir predicando. Aleluya. Amén. Está libre, hermano. Alabanza. Hay hermanas que tienen que retirarse porque su esposo tiene que hacer el almuerzo. Y cuando yo vi el sueño venir a mí, yo me volvía y le decía a ustedes que había mucho de él que no me habían contado. Luego le decía lo que habían omitido. Ustedes saben que eso es correcto. Si eso es correcto, digan amén. Amén. Las cosas que no me habían contado, por lo tanto, ven ustedes, si la, como dijo Nabucodonosor, si ustedes no me pueden decir lo que soñé, ¿cómo sabría yo que tiene la interpretación de él? Pero todas estas impresiones no debemos tomarlas y decir: así dice el Señor. No, Señor. No debemos hacer eso. Tenemos que tener una voz directa. Amén, amén. Una respuesta de parte de Dios. Pura verdad, Rey. Ahí está, Señor. Antes de decir que es Dios. Amén. La verdad, Padre. Oh, bendito eres, Rey. No una impresión. No una sensación. No importa cuánto esté pulsando. Sí, Señor. Ustedes puedan decir: yo creo que pudiera ser de esa manera. Pero cuando uno dice: así dice el Señor, amén, ya no es uno. Amén, amén. Observen en la plataforma. ¿Lo han visto alguna vez fallar? Así dice el Señor. Aleluya. Es perfecto. Amén. Nunca ha fallado. Y mientras sea así, dice el Señor, amén, no puede fallar. ¿Por qué nunca falló? Porque ahí estaba Dios. No era Él. Pero hasta aquí, Él me ha protegido porque he esperado en Él. Yo no he tratado de buscar la popularidad ni la vanagloria de los hombres. Bendito eres, oh Rey. He tratado lo mejor de vivir humilde. Gloria a Dios. Y vivir el tipo de vida, amén, que yo creo que un cristiano debería vivir. Amén. Y yo no he sido capaz de lograr eso por mí mismo. ¿Ves? Pero Él lo ha logrado. Hasta Dios. Este día. Amén. Ver que está siendo demasiado sincero. Amén. Él está diciendo que Él no lo ha vivido esto porque es Dios que lo ha llevado. Amén. Gloria a Dios.
como dijo que es Él el que me ha guiado. Así es, mi rey. Muchas cosas se pudieran decir de esta manera, pero tomaría demasiado tiempo. Pero todos ustedes están enterados de estas cosas. Y la única razón que le pedí que dijeran amén hace un rato, ustedes que me han contado sueños, luego yo le decía a los que habían omitido, es porque este mensaje se está grabando. Hombres de todas las naciones escucharán esto. Y cuando escuchen ese amén, entonces sabrán que hay voces allí. Que están bajo este ministerio. Que saben mejor que hacer algo errado, o que digan amén, o algo que está errado, amén. Es así sea, es aprobarlo. Miren, toda mi vida, desde que era un muchachito, ha habido algo que me ha inquietado. Yo he tenido una vida muy rara, difícil de entender. Aún mi esposa se rasca la cabeza y lo dice, Bill, yo no creo que haya alguien que te pueda entender. Y yo dije, yo mismo no me entiendo. Bendito eres, oh rey. Porque yo me sometí, que entregué a Cristo hace muchos años. Él es el que me está guiando. Yo no trato de entenderlo. Yo solo sigo a donde Él me guía. A lo mejor de mi entendimiento. Parece que este mismo mensaje al final, no estoy seguro, cuando dice el ángel, sal para afuera y espera. Y él salió para afuera y esperó. Pero él no preguntó para qué. El problema de nosotros es que podemos salir para afuera. ¿Y para qué me trajiste aquí, Señor? Mira, aquí llega una hora. La verdad, rey, si Dios te dice, salgas para afuera. Oh, ayúdanos, mi Dios. Y dice que tiene la guianza de Dios. Entonces obedece. Amén. Un día yo le dije a ustedes mismos, estaba comiendo y Dios me dice, sal para afuera. Pero señora, ¿qué voy a salir para afuera si yo no salgo la noche para afuera? Sal para afuera. Y cuando salgo para afuera, ahí está un caballero en el poste, todo curado. Me acerqué y le empecé a hablarle. Y esa noche venía a matar a su esposa. Lo convencí, lo entré para la casa, le di sopa, mi esposa le dio sopita, todo. Y lo acostamos. Le hablé todo lo que le iba a suceder. Y él le dijo, ¿cómo estamos? Y bien, me dijo. Gloria a Dios, gracias. ¿Ves que Dios es real? Amén. Dios sabe mejor las cosas que nosotros. ¿Quieres tú tener la guianza de Dios, mi hermano? Amén. Dios es real. Dios es grande. Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Dios, cuando te llama, te da algo, Él no te va a dejar a medias. Él te va a dar lo que tú necesitas. Porque Dios es grande. Dios es rico en misericordia. Amén. Los que quieran ser guiados por Dios, dígale, guíame, Señor. Amén. Guíame, Señor. Podemos decirle como ese de corito, haz lo que quiera de mí, Señor. Haz lo que quiera de mí, Señor. Amén. Tú el alfarero. Yo el barro. Cantémoslo, mi hermano. Gloria a Dios. Deseamos que nos guíe. Amén. Lo poquito que nos queda todavía, que nos guíe. Voy a orar mientras tanto, mi hermano. Padre, te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Se nos fue la mañana, Padre, y llegó la tarde. Pero aquí estamos, Señor Jesús.
dándote las gracias, dándote la gloria, dándote la alabanza, porque somos un pueblo creyente, más que creyente, somos un pueblo muy agradecido de ver que lo que falta tú lo vas a agregar, Padre. Pero necesitamos estos últimos tiempos muy peligrosos, que tú nos guíes, Padre, que no nos apartemos a diestra ni a siniestra, sino que estemos en el centro de tu camino, Padre, porque el centro de tu camino es la palabra, Padre. Padre, te damos gracias. Te ruego por los hermanos que han ido retirándose, Padre, por los hermanos que ya están, tienen que comer, Padre, algunos. Señor, sea tu gracia con ellos, Señor. Y tu misericordia nos ayuda a nosotros. Levanta un pueblo, levántanos a todos nosotros a tener tu perfecta guianza, la guianza del Espíritu Santo. Danos fuerza que cuando conversemos y hablemos, Padre, y tengamos que dar una respuesta, no la demos de acuerdo a lo que sabemos, no la demos de acuerdo a lo que hemos leído, que la podamos hacer de acuerdo a lo que tú nos hables, Padre. Tener la confirmación tuya, Padre. Espero que así sea, Señor. Te amamos, te bendecimos, te damos las gracias. Te entrego todo este pueblo en tus manos. Y al retirarnos, tu gracia sea con nosotros. Tu misericordia sea acompañándonos. Te damos las gracias por esta mañana, porque ha sido maravillosa, Padre. Porque ha sido gloriosa, Padre. Ha sido maravillosa para mí, Padre. Y cada hermano y hermano se siente agradecido. Te damos la gloria y te damos la honra. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén.